Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Onda UNED, acortando distancias. La Universidad Estatal a Distancia les da la más cordial bienvenida a la Feria Vocacional y de Emprendimiento que lleva como título Feriosa UNED para este año 2022. Saludamos a las personas que nos acompañan de forma presencial acá en la sede universitaria de OSA y a quienes se conectaron a la transmisión en vivo por el Facebook Live de Vida Estudiantil, el de UNED OSA, Onda UNED, el canal de la Federación de Estudiantes de la UNED, Costa Ballena y el Facebook institucional. Esta mañana nos acompañan de la Universidad Nacional Yalena Cordero Ceciliano, Jacqueline Barrantes Salazar, Jafet Mora Chavarría y Catherine Calvo García, estudiantes practicantes de la carrera de orientación. Dentro del marco de esta feria vocacional harán un recorrido por diferentes temas, como lo son los intereses, las habilidades, las capacidades, metas y lo que es el proyecto de vida. Con el título Trazando mi mapa de vida. Les recordamos que al finalizar la presentación pueden hacer las consultas a través de los chats que estarán habilitados para las plataformas y participar en vivo con las y el compañero que van a presentar. Adelante. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jafet Darío Mora Chavarría, soy estudiante de la Universidad Nacional y actualmente estoy en práctica de orientación y formaré parte de esta charla del día de hoy que se llama Trazando mi mapa de vida. Procedo a que las compañeras se presenten también. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jacqueline Barrantes. Igualmente estaré aquí con la charla con ustedes, Trazando mi mapa de vida. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar acá. Mi nombre es Catherine Calvo y voy a hablarles un poco sobre el tema de habilidades. Y por último, mi nombre es Yalena Cordero. Al igual que mis compañeros, soy estudiante practicante de la Universidad Nacional de la carrera de orientación. Espero que se encuentren muy bien y que disfruten bastante nuestra charla. Muy bien, para el día de hoy les traemos un video muy interesante. Entonces voy a proceder a compartirlo. Este video es reflexión sobre el proyecto de vida y los diferentes temas que vamos a ver durante la charla. Entonces voy a proceder a reproducir el video. En este video introductorio, se logran apreciar temáticas como lo que son los intereses, las habilidades, las metas, y esto para la construcción del proyecto de vida. Muchas veces nos enfocamos en las percepciones que tienen los demás de ciertas carreras, de ciertas vocaciones y demás. Pero es importante tomarnos el tiempo para hacer ese autoconocimiento, para reflexionar qué es lo que verdaderamente nos gusta, nos interesa, cuáles son nuestros objetivos y ir por ellos con dedicación y determinación. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con lo que es esta charla después de este video tan bonito, tan reflexivo. Entonces le doy paso a mis compañeras. Bueno, para comenzar la charla, entonces primeramente vamos a abordar el tema de lo que son los intereses. Entonces, para por lo menos entender un poquito, entrar en esa
en esta plática, los intereses son aquellos deseos que impulsan a conocer algo, a hacer alguna cosa, a lograr tal vez alguna meta. Y eso también permite que la persona, cuando tenga interés en algo, quiera desarrollar esa destreza, estudiando algo o viendo tal vez algún video para poder incrementar sus conocimientos en esa área y demás. Entonces se trata de un deseo que se vuelve imperativo, un deseo que se vuelve importante para la persona y que dirige esa conducta al logro de algo. Entonces, si a mí me interesa algo, busco información sobre esto o busco algún curso o alguna carrera que me permita tener mayor conocimiento sobre ese interés para poder lograr eso que tanto me he propuesto. Entonces, como dice acá en la presentación, los intereses indican la dirección a la cual el sujeto orienta sus esfuerzos. Entonces, eso quiere decir que un interés es lo que motiva a una persona a lograr algo. Y esos van ligados a las actividades, a las habilidades que nosotros poseemos como personas. Entonces, si yo tengo una habilidad, eso se va a dirigir hacia un interés. Más adelante vamos a hablar un poquitico más sobre qué son las habilidades y cómo van ligadas estas a los intereses que tenemos como personas. Por lo que existe una escala que clasifica 8 tipos de intereses diferentes que pueden tener una persona. Entonces, es importante que ahorita presten bastante atención a cuáles intereses existen, con el fin de que después ustedes puedan reconocer con qué interés se identifican más. Entonces, bueno, primeramente tenemos el interés al aire libre. Este es como una forma de pasar tiempo afuera, como en el campo, las playas, el bosque y demás, por lo que una persona se encuentra en contacto con lo que es la naturaleza. Esto va guiado más que todo a la parte tal vez del cuidado de plantas, al cuidado de animales, tal vez como lo que es la botánica, lo que es la zoología, o sea, tener como un contacto más en el aire libre, en la parte de la naturaleza. También tenemos el interés mecánico, el cual se hace referencia en el trabajar con lo que son máquinas, en construcción, en reparación de objetos, por ejemplo, las personas que se dedican a los trabajos de mecánicas, a arreglar un carro, a lo que son carpinteros, las personas que son ingenieras, las personas que son mecanistas, todo ese tipo de cosas van ligadas a lo que sería un interés mecánico. También se encuentra el interés por lo que sería el cálculo, en el cual se mencionan los trabajos que son con números. Eso va también ligado a diferentes espacios laborales, como lo que es la contaduría, tal vez personas que le gusten lo que es la economía, ser economistas, matemáticos, ya sean tener un profesorado de matemática y demás. También se encuentra lo que sería el interés científico, el cual se basa en lo que es el descubrimiento, la investigación y la curiosidad por resolver algún problema. Por ejemplo, como carreras o cursos, tal vez como un técnico en farmacéutica o un asistente en farmacia, los que son químicos, las personas que tienen alguna rama o medicina general o alguna rama que se deriva de esta, lo que es veterinarios, los que son psicólogos. Entonces, ese interés científico se basa en cuando uno surge eso de que me gusta lo que son las incógnitas, me gusta descubrir algo, tal vez quisiera trabajar en resolver algún problema, entonces ahí se va despertando ese interés científico. También tenemos el interés artístico plástico, el cual hace referencia a lo que es el trabajo con manualidades. Entonces, tal vez personas que le gusten la decoración, le gusten hacer combinaciones, uso de colores, de formas y demás, como por ejemplo las personas que se dedican a ser pintores, escultores, fotógrafos, modistas, tal vez que les guste el diseño gráfico, el diseño de interiores. Entonces, todo esto va ligado a lo que es la parte de manualidades, a lo que es la parte artístico-plástico. También puede resultar de que hayan personas que tengan algún cierto tipo de interés a la parte literaria, en donde se menciona que es una inclinación a lo que sería la lectura o la escritura en alguna índole, como por ejemplo lo que son personas profesores, periodistas, abogados,
en donde hay que leer mucho, ¿verdad? Y tal vez escribir también. Entonces hay que tener un interés, pero igual como les mencionaba antes, una habilidad para poder desarrollar ese tipo de interés. También se desarrolla lo que sería el interés musical para aquellas personas que tal vez tengan gustos por lo que son los instrumentos, el ritmo, el baile, tal vez el canto o lo que es la lectura musical. Y eso se puede derivar tal vez en alguna carrera o en algún curso, en algo que les interese, por ejemplo, los compositores, los artistas, las personas que tal vez les gustaría ser bailarines, músicos y demás, ¿verdad? Ahí se desarrolla lo que sería el interés musical. Por otra parte, se encuentra lo que sería el interés por el servicio social, en el cual se mencionan gustos por lo que es el servicio hacia personas enfermas, niños, personas adultas mayores o alguna población que se encuentre de alguna u otra manera vulnerable. Entonces, de ahí se destacan lo que son las vocaciones, por ejemplo, los misioneros, misioneras o misioneros, las personas que tal vez se quisieran dedicar a ser sacerdotes o pastores o alguna ayuda de beneficencia social, lo que son asistentes sociales, las personas que son educadores, los enfermeros, inclusive hasta los trabajadores sociales. Todo esto va ligado a la parte de que me nace un servicio social, me nace ayudar tal vez a alguien, me gusta o me da satisfacción poder ayudar a otras personas que se encuentran tal vez en algún punto más vulnerables. Y por último, se desarrolla lo que sería el interés en el trabajo de oficina, en el cual los gustos van de labores de escritorio, como por ejemplo secretarios, archivistas, mecanógrafos, también se puede hablar de lo que es la bibliotecología, ¿verdad? Que va ligado también como a ese trabajo de oficina. Entonces, a raíz de todos esos intereses, tenemos que tener en cuenta que todos tenemos algún interés por algo. Puede que solamente haya uno, ¿verdad? Que solo tengamos un tipo de interés, o puede que tengamos muchos tipos de intereses o varios y que queramos desarrollarlos de otra manera. Que tal vez me guste pasar al tiempo libre, entonces voy a ir a ayudar tal vez en alguna playa a recoger basura. O sea, eso también es un tipo de interés. O tal vez que a mí me guste la parte de la música, entonces voy a desarrollar por ese lado tal vez el conocer cómo tocar un instrumento. O tal vez que a mí me guste ser profesional, como trabajar como profesor, como trabajador social, o que quiera yo ser médico. Entonces, hay muchos intereses que se pueden desarrollar de diferentes maneras. Y también esto, entonces, va ligado a una habilidad que nosotros tengamos para ir después desarrollando esas metas que queremos. Pero vamos paso a paso con la charla. Entonces, ahorita les voy a dar unos minutitos, y mi compañero Yapelo puede pasar la presentación, para que ustedes piensen, o si tienen tal vez por ahí algún lugar donde anotar, con cuál o cuáles intereses se identifican más de los que acabamos de exponer. Entonces, con cuál o cuáles intereses se identifican más, los pueden pensar, o si quieren los pueden escribir aquí por un ladito. Entonces les voy a dar un minutito para que lo puedan hacer. Y luego de esto, ya bueno, ya que lo tengan como pensado o lo tengan escrito, entonces le voy a dar el pase a mi compañera Katherine, que además poner sobre cómo esos intereses entonces van a estar ligados a la habilidad que nosotros tenemos como personas. Entonces, Katherine, le doy el espacio. Gracias, Jacqueline. Bueno, acabamos de darnos una introducción a nuestros intereses, a esas cosas que nos van llamando la atención poco a poco, que escuchamos, que decimos, bueno, esto me puede dar curiosidad, tal vez esto me gusta, pero es importante en nuestro camino vocacional, profesional, que también seamos conscientes de nuestras habilidades, para que no solamente sea un interés, sino que ese interés yo lo pueda ligar a algo en lo que soy hábil. Acá, entre las definiciones de habilidades que tenemos, nos dice la Real Academia Española que se entiende por habilidad a aquella capacidad de una persona para desempeñar de manera correcta y con facilidad, eso es muy importante, con facilidad una tarea específica o determinada.
Luego por acá tenemos otro concepto que nos dice que una habilidad es una forma de aptitud para una actividad específica, ya sea de forma física, de forma mental o de forma social. Creo que es importante definir también qué es la aptitud y diferenciarlo de la actitud. Son dos palabras muy distintas. La aptitud viene de apto, es para aquello para lo que soy apto para realizar. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, compañero Jafet, agradezco. Y es importante también entender un poquito de dónde viene esta palabra habilidad. Y es que esta palabra viene del latín, del vocablo habilis, que en su momento significó aquello que se puede tener. Y también se asoció con la palabra homo habilis, que se tenía que ver con el hombre hábil. Y esto tenía que ver porque en aquel tiempo el hombre aprendió a emplear herramientas de piedra para hacer su vida más fácil. Así que se le llama hábiles a todas aquellas personas que poseen facilidades para desempeñarse en una tarea específica. Mira que aquí la palabra clave es la facilidad. Entonces, creo que es importante que ahora podamos hacer una distinción entre tres conceptos distintos, porque no solamente tenemos las habilidades, también tenemos las capacidades, las habilidades y por último las competencias. Darnos cuenta de estos conceptos nos va a ayudar más adelante a poder tomar decisiones. Entonces, podemos decir que entendemos como capacidad a todo ese potencial que tenemos para aprender. Realmente el ser humano es capaz de muchísimas cosas. Todos tenemos la capacidad para cantar una canción, por ejemplo, o tenemos la capacidad para aprender algún punto en específico, etcétera. Luego de ello, vienen las habilidades, que es el tema que estamos conversando ahora, que es la capacidad de una persona para hacer una cosa de forma correcta o con facilidad. Y posteriormente a eso, como en una escala, llegan las competencias. Una competencia no solamente es poder hacer bien una actividad, sino hacerla con excelencia. Esto usualmente se aplica mucho al mundo laboral. Cuando nos preguntan, bueno, ¿cuáles son nuestras competencias? Bueno, una competencia es aquello que yo definitivamente domino. Y acá, como les explicaba, es como una pirámide donde les decía que en el primer escalón, pues sencillamente tenemos las capacidades, el potencial para aprender. En segundo rango podemos ver las habilidades, la capacidad para hacer, y las competencias, la capacidad para hacer con excelencia. Ya luego de tener esta diferenciación, entonces vamos a irnos a los tipos de habilidades. Y es que es importante poderlas distinguir, porque también, como hay tipos de intereses, ya lo mencionaba mi compañera Jacqueline, también tenemos tipos de habilidades. La primera de ellas que les voy a mencionar es la cognitiva. Siempre que escuchemos la palabra cognición, viene de mente. Entonces, las habilidades cognitivas son todas aquellas que involucran procesos mentales. Entre ellas tenemos la memoria. Por ejemplo, hay personas que tienen una memoria muy desarrollada y se les hace muy fácil recordar cosas. La rapidez de pensamiento, por ejemplo. La deducción lógica. En esto podemos tener también el manejo de lenguajes formales. Por ejemplo, la matemática es un tipo de habilidad cognitiva. La capacidad para aprender datos específicos también forma parte de las habilidades cognitivas. Entonces, como para que vayamos asociando un poquito, si de pronto tengo un interés que se relaciona a esta habilidad. Siguiente.
También tenemos las habilidades sociales. Estas han sido muy mencionadas. De hecho, les comento que en el año 1993, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, estableció un grupo de 10 habilidades que les llamó habilidades para la vida. Y es que el tipo de habilidades sociales son todas aquellas que involucran el trato con las demás personas. Ya, la compañera Jacqueline también nos mencionó de intereses sociales. Bueno, también existen las habilidades sociales. Y estas son, por ejemplo, el liderazgo, la empatía, el poder ponerse en los zapatos del otro, el convencimiento, la toma de decisiones, el autoconocerme. Todas estas habilidades son importantes y también me pueden servir a la hora de tomar una decisión, ya sea vocacional o una decisión en la que tenga que ver un oficio o algo que yo necesite o quiera o desee desarrollar, un emprendimiento, por ejemplo. Y por último, tenemos las habilidades físicas. Que son todas aquellas que requieren de un manejo coordinado del cuerpo y sus extremidades. Esto puede ser, por ejemplo, en deportes, en baile, en acrobacia, en cualquier otra actividad que requiera el manejo del cuerpo. Y bueno, finalmente, ya que distinguimos, pudimos hacer una diferenciación entre intereses y habilidades. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son sus principales habilidades? ¿Pueden mencionar 3 de ellas? ¿Y por qué? Muchas veces es difícil determinar mis propias habilidades. Tal vez no lo sé, tal vez no me lo he preguntado antes, pero muchas veces cuando le preguntamos a nuestros familiares o a nuestros amigos, se hace sencillo, porque usualmente es algo que se nos da de forma muy natural. Entonces, si tenemos dudas también, podemos preguntarle a la gente que tenemos a nuestro alrededor cuáles son mis principales 3 habilidades y por qué considero que así lo son. Y ahora le doy el paso a mi compañera Yalena, que tiene el tema de metas. Adelante. Gracias, Katherine. Bueno, ahora como base, que las compañeras ya han mencionado lo que son los intereses y las habilidades. Bueno, estos son algunos temas, ¿verdad?, importantes para retomar lo que son las metas. Bueno, las metas son un resultado deseado y concebido por un individuo o una organización que planifica y destina recursos para lograr este objetivo, ¿verdad? Por otro lado, se menciona que las metas ejercen su función motivadora a través de la capacidad que tiene el sujeto de representar simbólicamente resultados deseados y de reaccionar ante la autoevaluación basándose en criterios internos, como el rendimiento, haciendo depender la autosatisfacción del logro de estos. En este caso, como lo mencionaba, para lograr las metas es importante realizar un autoanálisis, una autoevaluación de esos criterios principales como lo son los intereses y las habilidades, para así aprender a establecer lo que son las metas o ese deseo de un logro, ¿verdad? Compañero. Ok, un aspecto importante es diferenciar entre meta e interés. Bueno, un interés es la inclinación del ánimo hacia alguien o algo, o el deseo de conseguir algo, como lo mencionó la compañera Jacqueline. Pero bien, una meta, según la Real Academia Española, es el fin a que se dirigen las acciones y los deseos de alguien. Es decir, todas las acciones, todos los recursos y demás, lo dirijo hacia un objetivo, es decir, hacia una meta. Compañero. Ahora bien,
Ya que sabemos qué es una meta, es importante mencionar los tipos de meta. Bueno, Núñez nos menciona, según la teoría de la autodeterminación, dos tipos de meta, los cuales son las metas intrínsecas, que son proporcionadas por la satisfacción de sí mismas, es decir, están relacionadas con lo que son la motivación interna. Esas metas estarían expresando los deseos de crecimiento personal, la autorrealización, y bien, estarían relacionados con lo que es la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Si bien algunos de los ejemplos de estas metas intrínsecas son el relacionarnos o la afinación con las demás personas, el sentimiento de comunidad, es decir, de ayudar a los demás, y el crecimiento personal. Por otro lado, como les mencioné, otras de las metas son las extrínsecas, es decir, son más relacionadas con lo que son la motivación externa, es decir, en las cuales la satisfacción implica recibir recompensas o obtener un reconocimiento de las demás personas. Algunos de estos, de los ejemplos de estas metas son el éxito financiero, la apariencia o la popularidad, perdón, e incluso la fama. Otro aspecto importante que se debe retomar cuando hablamos de metas son las metas u objetivos SMART. En este caso con los objetivos SMART, esta palabra viene del inglés, ¿verdad? ¿Qué significa inteligente? Se habla de lo que es la gestión de proyectos, que se refiere también al acrónimo de objetivos realistas, definidos y alcanzables. Las siglas se ven por primera vez en 1981 por el autor George Doran. Él definió por primera vez lo que es SMART, y menciona que, bueno, la S de esta palabra, la S significa específico, la M significa medible, la A significa alcanzable, la R realista, y la T es el tiempo de duración de manera limitada. Es decir, estos cinco criterios por cada palabra son aspectos importantes para establecer una meta. ¿Lo puedes pasar? Gracias. Si bien ahora retomamos lo que son los plazos, las metas se pueden establecer por diversos plazos. Tenemos lo que son tres, que serían los periodos para establecer las metas. Bueno, las metas a corto plazo son las metas o objetivos que se pretenden realizar en un corto periodo de tiempo, por ejemplo, un día, una semana, un mes o máximo 3 o 6 meses. Sin embargo, se dispone a plazos estrictos, por lo que puede que no se realicen o que no se alcancen, dado a que son periodos cortos, ¿verdad? Luego encontramos lo que son las metas a mediano plazo, que estas metas se requieren abordar o desarrollar en un periodo de 3 a 6 meses, e incluso hasta 3 años, que serían 26 meses aproximadamente. Y por último están las metas a largo plazo, que son los objetivos que se plantean alcanzar en el futuro, que conllevan más tiempo, más recursos para lograr su ejecución. Entonces, estas pueden lograr esta meta, se pueden establecer estas metas, perdón, en un tiempo de 36 meses, que serían los 3 años en adelante, e incluso toda la vida. Entonces, esto básicamente es la presentación sobre las metas. Y entonces encontramos ahora la pregunta
¿Qué es? ¿Cuál es mi meta principal de vida? Bueno, tomando en cuenta lo que son los plazos, el objetivo SMART, entonces es importante plantearnos cuál es nuestra meta principal de vida, ya sea a corto plazo, a mediano o a largo. Una de las recomendaciones cuando se trabajan con las metas es anotar esas metas, anotar esos objetivos. Y tomando en cuenta las exposiciones de las compañeras anteriores, pues también cuáles son mis intereses, cuáles son mis habilidades, y a partir de eso saber cuál es nuestra meta y objetivo de vida. Excelente. Bueno, como hemos visto, hemos pasado por un proceso, empezamos con los intereses, habilidades y luego metas. Cada uno de estos temas y subtemas son realmente importantes en un proyecto de vida. Es por eso que se ve como secuencial, porque uno se vincula con el otro. Entonces, ¿qué es un proyecto de vida? El tema de proyecto de vida es súper importante para el ser humano y para la persona. Entonces, es necesario que lo tengamos claro. Es por eso que es súper importante abarcar en sí lo que son los intereses, las habilidades y las metas para que ya usted como persona pueda construir su proyecto de vida. ¿Ok? Ahora voy a proceder a reproducir un video. Es un video reflexivo. Muy bien. Ok, vamos a pasar la diapositiva. Ok, ahora, ¿qué es un proyecto de vida? ¿Verdad? Es la pregunta, como dicen, del millón, porque es un aspecto muy importante que debemos de conocer en cuanto a la parte terminológica, el concepto. Entonces, ¿qué nos dice Torres 2016 con el permiso de ustedes? Es un proyecto. Un proyecto puede referirse a una representación sobre lo que deseamos lograr, bien sea como estudiantes, futuros profesionales y el rol que deseamos desempeñar en la sociedad de la cual somos parte. Como podemos ver, un proyecto de vida es como aquellos primeros pasos, aquel camino que usted va construyendo para poder cumplir aquellas metas que se proponga usted como persona. Entonces, es por eso que es tan esencial vincular nuestro proyecto de vida con las metas, intereses y las habilidades. ¿Cuáles son los pasos para construir mi proyecto de vida? Muy bien, el primer paso es conocerse a usted mismo. Parte del conocimiento de usted mismo es entender quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, para qué soy bueno, cuáles son mis intereses, mis habilidades. Entonces, es súper importante en este paso que usted defina quién es usted, qué es lo que le gusta y, evidentemente, descubra sus intereses y sus habilidades, que forma parte del conocimiento de sí mismo. El segundo paso es el conocimiento de factores externos. Muy bien. En este aspecto es muy importante porque usted empieza como investigador. Usted empieza con una lupa a buscar aquellos elementos que le brinda entonces ahí es como cuando usted empieza a buscar en factores externos, es decir, no dependen de mí, sino que dependen de del medio social y otros medios que no puedo controlar. Entonces, es información que yo tengo que investigar. Y por último, ya yo defino mi meta. Entonces, como pueden ver, ok, yo defino intereses, defino habilidades, investigo sobre qué me ofrece el medio y ya yo defino esa meta, acorde a lo que hemos visto en el paso 1 y en el paso 2. Esto lo explica también González 2016 en sus postulados. ¿Cuáles son las características de un proyecto de vida? Esto es súper importante que lo tengamos claro. A lo largo de la explicación que les voy a dar de proyecto de vida, vamos a tener
algunas repeticiones en conceptos, porque la valoración de sí se relaciona con el conocimiento de sí mismo, pero esto es esencial porque los mismos autores lo resaltan como importante, como es algo que usted como persona debe de explorar y conocer. La valoración de sí es aquella habilidad que usted tiene para definirse como persona. Ok, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis intereses y habilidades? Entonces, esa es la primera característica del proyecto de vida. Ok, también tiene que tener una proyección futura, es decir, pequeño, mediano o largo plazo. Entonces, usted lo decide. ¿Quién quiero ser? Por ejemplo, Darío. ¿Quién va a ser Darío o Jafet dentro de 3 años? ¿Y cómo voy a lograr cada meta que me propongo? Y la última característica es el contexto social y la relación con el entorno. ¿Qué opina mi familia al respecto? ¿Qué opinan mis amigos? ¿Dónde yo tengo que investigar sobre para cuáles carreras soy hábil? ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo y se relacionan con diferentes carreras? Eso es muy importante conocerlo. Entonces, es muy importante que dentro de su proyecto de vida contemple estas características. Y también tenemos el modelo de TOTS. ¿Qué es el modelo de TOTS? Es muy interesante. El modelo de TOTS brinda una serie de pasos para poder usted construir su proyecto de vida o proyecto que usted decida, ya sea un proyecto futuro, laboral, profesional, académico, ocupacional, el que usted quiera. Es una muy buena herramienta. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos la S de Self-Awareness, que dice quién soy. Entonces, como vemos, de nuevo, vamos al conocimiento de sí mismo. Ven por lo que es tan importante conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son mis intereses, mis habilidades, para qué soy bueno, qué me gusta, qué no me gusta. Todo eso es súper importante y se refleja en este modelo de datos. También tenemos la Opportunity Awareness, que es donde estoy. Entonces, ahí usted empieza a ver, ok, ¿qué tengo? Es como cuando usted va a crear un farol. Yo lo veo así. Usted necesita crear el farol para llevarlo a la escuela o al colegio. Entonces, usted dice, ok, voy a crear el farol, pero necesito los materiales. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en mi casa? ¿Qué no tengo en mi casa? Eso es muy importante. Igual funciona con nuestro proyecto de vida. ¿Qué tengo para yo poder construir y ese proyecto de vida y cumplir con esas metas? Entonces, ahí es donde usted empieza a definir qué tiene y se toma en cuenta el entorno, el medio social y demás. Luego tenemos la T de Transition Learning, que es cómo lo haré. Entonces ya usted ahí empieza a tomar decisiones, empieza a buscar soluciones. Es decir, si usted quiere, un ejemplo, estudiar un técnico, entonces usted empieza a buscar cuál es la universidad tan técnico, cuál es el instituto tan técnico. ¿Cómo voy yo a cumplir esa meta o ese sueño que yo tengo como persona? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la dirección por la que yo me iré? Entonces, también tenemos por último la de Decision Learning, que es ¿qué haré? Muy bien. Entonces, acorde a lo anterior, de quién soy, dónde estoy y cómo lo haré, ya yo empiezo a ordenar la información. Es decir, ok, ¿para qué soy hábil? ¿Dónde estoy y cómo lo haré? Bien, ahora tengo este camino, defino mi meta. Entonces, por ejemplo, un ejemplo puede ser yo quiero entrar a la UNED el próximo año porque quiero estudiar ingeniería en ingeniería química, un ejemplo. Entonces, usted ya debió haberse conocido a usted mismo para ver si usted tiene la habilidad, porque ya tiene el interés, ¿verdad?, de estudiar ingeniería química, pero necesita saber si tiene esa habilidad y necesita saber si qué te ofrece la UNED para poder estudiar lo que vos querás. Entonces, en Decision Learning, usted toma la decisión. Entonces, eso es, el D es súper importante porque usted tiene que estar totalmente seguro de lo que va a decidir porque va a ser su futuro. Entonces, esto es como parte del proyecto de vida. Les invito a crearse un proyecto de vida. Es súper importante porque es una motivación personal para ustedes. Eso les va a permitir estar contentos, motivados. ¿Van a tener retos? ¿Los van a tener? Claro que sí. Pero lo importante es afrontar esos retos con valor y
y también tener en cuenta cuáles son los pasos para poder seguir. Siempre tener un plan B, un plan C. Ok, si no puedo con esto, voy por el otro, ¿verdad? Entonces, todo esto se define en nuestro proyecto de vida y también se vincula con nuestros intereses, nuestras habilidades y nuestras metas. Como lo vimos con la compañera, uno crea las metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en su modelo de DOTS, usted decide cómo lo quiere hacer, ¿verdad? Si lo quiere hacer a pequeño, mediano o largo plazo. Pero como vemos, que no sé si ven que es como una ruedita, entonces el 1 conlleva al 2, el 2 conlleva al 3, el 3 conlleva al 4 y volvemos al 1. ¿Por qué esto? Porque siempre estamos soñando, siempre tenemos sueños, siempre tenemos metas. Entonces, por eso es que cuando terminamos con una, iniciamos con otra, como dicen popularmente, no me he metido en una cuando ya estoy en otra. Entonces, eso sería por parte del proyecto de vida y me encantaría que en una palabra definan su proyecto de vida. ¿Cuál es su proyecto de vida como persona? De todo lo que expliqué y de todo lo que les mostré, en una palabra, ¿cuál es mi proyecto de vida? Y eso sería por mi parte en cuanto a proyecto de vida. Y ahora sí, la compañera Katherine y mi persona vamos a dar un pequeño cierre sobre esto. Pero para antes de terminar, queremos ver si tienen alguna duda o consulta. Le doy el espacio a la compañera Andrea. Katherine, no sé si quieres ir dándonos como el cierre mientras que podemos ir viendo a ver si hay dudas o consultas de las personas participantes, el público en general, estudiantes. Claro que sí. Bueno, creo que luego de estos minutos de charla ha quedado claro la distinción que era nuestra intención entre los intereses, las habilidades, las metas y finalmente el proyecto de vida, todos ingredientes muy importantes para formar ese plato que, si lo vemos así, es como ingredientes para un plato necesario que va a ir definiendo nuestra vocación, nuestra elección de carrera, o ya sea que queramos emprender o ya sea que queramos dedicarnos a un oficio, todos estos ingredientes son importantes a la hora de la toma de decisiones. Para nosotros, pues, ha sido un gusto estar por acá y estamos muy complacidos de haber participado el día de hoy en esta pequeña charla como estudiantes de práctica en la UNED. Excelente, muy bien. Y, nuestro principal objetivo es que ustedes tracen su mapa de vida. Es muy importante que lo tracen. ¿Qué voy a hacer yo después del cole? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Qué me interesa? ¿Para qué soy hábil? Porque es muy importante no quedarnos ahí, sino seguir y seguir y seguir escalando y escalando hasta cumplir ese sueño que tenemos. Las compañeras les dieron un poquito porque esos son temas que requieren de mucho estudio. Pero les damos como la espinita, como dicen popularmente, para que ustedes conozcan sobre este tema y puedan trazar su mapa de vida, su proyecto de vida. Ánimo, ustedes pueden. Y sea cual sea su sueño, esperamos que lo logren y lo cumplan. Nada más organicen bien, sepan qué quieren, descúbranse a usted mismo como persona, que eso le va a permitir tener mayor claridad en. Entonces, eso sería de nuestra parte. Esperamos que toda la información que les brindamos sea muy provechosa para ustedes y muchísimas gracias de parte de los estudiantes de práctica en la carrera de orientación de la Universidad Nacional. Un gusto.
tengo que tener información, con esto voy a hacer una decisión informada. Y dentro de lo que es la orientación vocacional, todo ese proceso, ¿verdad?, que ellos mencionaban y nos explicaban muy bien, el proceso se basa en tener la información, conocerme, quién soy yo, qué me rodea, cuáles son mis posibilidades reales, y con esto puedo tomar decisiones maduras. Entonces, bueno, feliz día para todas y todas. Gracias por estar conectados con esta importante transmisión y les agradecemos muchísimo desde la Universidad Estatal a Distancia. Onda UNE. Imagen y sonido hasta donde estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.